Así que voy a jugar con los Joy-Cons y vamos a invertirlos. Soy Silvitas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte de la sección de retos. Mucho me lo estabais pidiendo ya, que queríais ver una segunda parte de esta sección nueva de retos, así que aquí la tenéis. He seleccionado unos poquitos, los que más se repetían o los que más interesantes veía para hacer. Pero si no sales en este vídeo, no te preocupes, déjame en los comentarios el próximo reto para el siguiente vídeo, porque ya sabéis que esto es una sección y vamos a seguir haciendo vídeos de reto. Eso sí, por favor, la persona que me dijo que jugara con los pies, ¿en qué estaba pensando? Y nada, que no me enrollo más, así que vamos a empezar. Primer reto, este es de colega Santaco y dice: tienes que estar durante toda la partida saltando. Puedes hacerlo tanto en calamar como en Octoling. Si dejas de saltar mientras disparas o estás en calamar, pierdes el reto. Vamos allá. Vale, a ver, en teoría esto no debería de ser muy difícil. En teoría. Yo le voy a dar todo el rato a saltar y que sea lo que... Vale. Vale. Mira, yo estoy saltando todo el rato, No sé si voy a poder estar 3 minutos así, sinceramente. Mierda. Vale, así. Vale. Me están imitando por aquí, sí. Me están imitando. Está siendo un poco más complicado de lo que pensaba. De verdad. No sé si lo estoy haciendo bien o no. No paro de darle a saltar, pero no puedo hacer nada más. ¡No! Vale, es más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Es más complicado de lo que pensaba. Literal. Es que no puedo parar de darle a la A, pero claro, salta un poco al tiempo, ¿no? Sí saltando, ¿eh? Sí saltando. Salto. No. Vale. No. Sigo. Salten conmigo. Oh. No, esto no está yendo muy bien, De verdad, ¿no sabéis lo complicado que es? Estás saltando constantemente. Es que no te centras en lo que tienes que hacer. Dios santo. No sé si he superado al 100% este reto, porque había momentos en los que no le daba a saltar y no saltaba. No ha sido mi culpa, en absoluto. Pero bueno, dejadme en los comentarios si este reto ha sido superado o no. El siguiente reto es de Aura y dice: tienes que usar duales, pero no puedes rodar. Vale, a ver, yo creo que este reto también es más facilito, aunque haya dicho lo mismo del anterior y no ha sido nada fácil. Pero simplemente no le tengo que dar a saltar mientras esté disparando, así que supongo que tendré que estar así constantemente y ya está. Yo creo que sí, que este es más sencillo. ¡Mierda! Os juro que nunca uso las duales. No sé por qué instantáneamente he decidido rodar. Lo juro, Sí que es verdad que era como mi... La primera arma que intenté mainear cuando empecé el Splatoon 2. Pero...
Pero... ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡No, hombre, no! No sé cuántas veces he fallado ya. ¡Otra vez no! ¡Quería saltar! ¡Quería saltar! Es que a ver, se les ha caído uno. Es un poco injusto, pero bueno. Aquí no estamos para ganar. Aquí estamos para hacer el reto y ya lo he perdido. Bueno, definitivamente este reto no ha sido superado. Es que me sale instantáneamente darle a rodar, o sea, de verdad, yo he intentado no pulsar rodar, pero no sé. El siguiente reto es de CurseMe/, y dice: Silvitas, te reto a usar cargatintas y para desplazarte solo puedes saltar a tus compañeros, es decir, no puedes andar. Vale, este reto no es el único que me lo ha puesto, me lo han puesto varias personitas, pero bueno, lo he cogido de él. Igualmente, vamos a ver qué pasa. Vale, a ver. Espero por lo menos hacer este reto bien, porque... voy ya un poco chunga. Vale, no me puedo mover hasta que mis compañeros se muevan, así que me voy a quedar aquí. Vale. Y, por ejemplo, vamos a ir a este. Vale. Voy a ayudar a pintar. Ay, ay, ay. Mierda. Vale, voy a saltar a este. No me ha dado tiempo a cargarlo entero. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos directamente a este señor. Vale. ¡Oh, God! Ay, que me quedo sin punto. No sé a quién saltar. Vale, va a venir a por mí, ¿verdad? ¡Y me ignora! ¿Por qué? Ha venido en plan... No sé, qué gracioso. Vale, ahora estamos jodidos porque solo está este señor. Vale, vamos a saltarlo. Mierda. ¡Base, base! Es que claro, cuando me tiran misiles es imposible. Perfecto. Me voy para otro lado, porque ahí el Franco... ¡No! Si me pudiera mover, pero no, no puedo. ¡No! Esto está perdido. Pero oye, el reto no, ¿eh? Yo... El reto no lo he perdido, ¿eh? No me he movido y he estado saltando todo el rato a mis compañeros. Así que yo creo que este reto, aunque haya perdido la partida, está conseguido. Y para el último reto me he dejado como el más complicado, el que dudo muchísimo que voy a conseguir hacer bien. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Y es de Daniel Gorocica Peña y dice: Reto, invierte tus controles. Bueno, como ya sabéis, yo uso un mando pro y no tiene sentido... invertir el mando pro, no se puede, ¿no? Así que voy a jugar con los Joy-Cons y vamos a invertirlos. No sé qué es más complicado, si jugar con los controles invertidos o jugar con Joy-Cons. ¡Dios! ¡Que tiene giroscopio! ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale, espera, vale, con este ando. Vale, con este giro... ¡Dios! ¡Dios! Vale.
Vale, vale. 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 No puede ser esto, ¿verdad? Vale, vale, ¿eh? Lo estoy haciendo más o menos bien, ¿eh? Mierda, mierda, muévete, muévete. ¡Muévete! Vale, 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 vale. Un momento. Vale, vamos a intentar matar a alguien. Ay, Dios mío. Vale. Yo, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Ayuda. ¡No! ¡No! A ver, con este me meto en la tinta y con este me muevo. Y ahora con este disparo. Vale, vale. No, no, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo. Esto es muy triste. ¡Muy triste! Vale, a ver. ¡Muévete! Es que encima yo la sensibilidad la tengo súper a tope. Esto es muy difícil, en serio, ¿eh? ¡No, no! Ya la acabo. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué está pasando? Definitivamente este es el reto más difícil. O sea, no, no puedo hacer nada. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis reído aunque sea un ratito viéndome manquear, como siempre. No olvidéis darle like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y, por supuesto, dejadme en los comentarios nuevos retos para el próximo vídeo de retos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.